bienvenidos a una nueva edición de Misión Turismo y en el programa de hoy vamos a arrancar con lo que se vivió en Selva Adentro Express. Fueron dos jornadas donde diferentes chefs gastronómicos y bartenders pudieron disfrutar y pudieron dar a conocer lo mejor de nuestra comida regional en la Plaza 9 de Julio mediante el Black Friday. Bueno, hola, mi nombre es Leandro José Drutowski, yo trabajo para Cabaña La Armonía y tenemos un restaurante situado en la ruta 105 en el kilómetro 30. La carne de cordero, bueno, es un gran desafío que tenemos porque la gente, en realidad a nivel mundial por ahí, algunos países no tanto, otros sí, no está acostumbrada a comer la carne de cordero. En el caso particular de Misiones, la gente no se rehúsa a comer la carne de cordero y prefiere otras carnes, como ser la carne de vaca o una carne de pollo, pero sí, cuesta llegar al público con la carne de cordero o al menos con un plato, ya sea gourmet o no tan elaborado, para que se animen a probar y a comer. Desde que empezamos a participar en Selva Adentro, mucha gente nos visitó por la feria. La verdad que lo que es la feria, tuvimos una gran aceptación con los productos. En este caso, hoy particular, estamos ofreciendo los choripanes y las hamburguesas de cordero con la elaboración propia de los panes y sus aderezos. Pero la verdad que sí, las hamburguesas y los chorizos tienen una aceptación enorme. Y bueno, más hoy que estamos presentando la parrilla ahumadora, que sale todo con un ahumado diferente a una parrilla. Hola, mi nombre es Marcelo Tronzano, yo soy dueño de Café París. Junto a mi señora iniciamos este emprendimiento hace casi ya 5 años. Nuestra especialidad es el café de especialidad y la pastelería artesanal. Hace 5 años que venimos dedicándonos a lo mismo y participando en todas las ferias en las que podemos. Esta es la feria madre nuestra, sería Selva Adentro. Nos sentimos muy identificados con toda la gastronomía misionera y es un orgullo formar parte de ella. Hace ya 3-4 ediciones seguidas que venimos participando y siempre tratamos de traer productos y combinaciones con los productos locales para poder combinarlos y así darle un toque misionero a la pastelería tradicional. Selva Adentro siempre fue una fuente de inspiración, más allá del requisito que es usar ingredientes locales, en el sentido de que siempre uno por ahí está un poquito tranquilo con lo que hace, con lo tradicional, y acá hay mucha materia prima de calidad y de primera para poder hacer platos realmente diferentes a lo que solemos hacer en la pastelería. Selva Adentro es un buen medio para hacerse conocer. Hablando en términos misioneros, ¿no? O sea, el turista viene, conoce productos locales, por ahí es algo muy básico, pero el maracuyá, que es algo que, si bien localmente es muy difundido, en otras zonas no, y es algo que en la pastelería podemos combinar muy bien. Lo mismo, ahora trajimos una infusión de mate cocido con cedrón y miel, que localmente es muy normal consumirlo y por ahí para el turista le llama la atención. Y generalmente el que prueba, no falla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Selva Adentro Express, en el stand de Cofra. Y bueno, hoy con dos opciones muy interesantes para esta hermosa noche y para toda la gente. Tenemos una bondiola en cocción larga, en un jugo de rosella bien adobado. A
acompañado de un buen pan, súper suave, que va muy bien con la bondiola. También un par de lactonesas. Tenemos una de Pucha Parió, que está muy buena. La lactonesa es una mayonesa a base de leche, o sea, leche, un aceite neutro y saborizante, en este caso naturales. Otra lactonesa de berro y oxalis, trébol. Después tenemos una de ajos asados. Y como segunda opción tenemos como un espetiño de matambre de cerdo bien adobado, acompañado de un puré de mandioca fermentado. O sea, un fermento que le aporta ese sabor a queso natural. Riquísimo. Los esperamos aquí, en el stand de Cofra. Muchas gracias y bueno, buenas noches. Así arrancamos Misión Turismo. Vos quédate con nosotros porque en el próximo bloque vamos a tener más para mostrarte.